Cuevas, un po' di spazio perché cambiava il partito alle spalle di Aspilicueta, il corso sul primo palo dell'intervento in scivolata di Soli per Candreva, carica il destro, la conclusione, il volo di Doghea, pallone in calcio d'angolo, bravissima battuta dalla lunga distanza, ha caricato il destro, conclusione potente e precisa, si è disteso Doghea, adesso opportunità per la Spagna con Morata che converge, ma ancora a cercare Aduriz, uscita di Buffon, era fuori gioco, si alza la bandierina, la grada se viene arriva, tiene metros por delante, aquí, la sta pidiendo aquí. Solo por la derecha, Darmian le pega, De Gea, perdón, Florenzi. En Parolo juega Florenzi, amaga Florenzi al centro, otra vez creando y encontrando espacios por ahí. Bernardeschi, ojo que llega el gol de Italia de Insigne. Reclama el fuera de juego De Gea, pero dice el asistente que es válido. Se veía que podía llegar porque cada aviso de Italia era un aviso de peligro de gol. Y otra vez estuvo más rápida la entrada en el campo, sigue preparándose. Ahora mismo en un minuto se producirá el cambio y anima, como decía, Sesi Nacho sobre todo. Aplausos para levantar al equipo. Alarga tanto la pierna, estira. Está solo Insigne ahí en esa barrera. Fábregas que va a colgar la pelota. Punto de penalti, ¡qué buena! El remate gol de Morata y el gol de Aduriz. Acaba de marcar España, empata el partido la selección española. Solo un minuto después se quedaron todos mirando al asistente porque dudaban si era fuera de juego o no. Qué bueno el remate de Morata, ganando al central italiano, y qué bien la respuesta de Buffon, pero el rechace lo gana Aduriz, que sigue demostrando que está Italia 1, España 1. Hay fuera de juego en el inicio de la jugada. Que en la carrera para volver al campo de Aduriz celebrando el gol, ha salido del campo Silva. Alguno en la Eurocopa. Cuidado a la falta. La barrera medio metro dentro del área, le pega Insigne. Uy, qué cerquita ha pasado del palo izquierdo, la vio bien De Gea. Claro, buena la dejada para Bernardeschi. Bernardeschi la deja para Insigne, le quiere picar. Uy, qué bien. Y la manita de De Gea que la vuelve a mandar a córner. Florenzi, 4 in the box for Italy. Not tucked dangerously to the back post. Giaccherini, De Gea again. Brilliant save again. Good play again. What an effort that was. Super save onto the... Knocked off by Pella to Adair. Thought about hitting it early on his left foot. Brings De Giglio into play instead. Ramos! How lucky was he? Well, it all starts from that ball up to Pella again. Little flick on, causing problems. Then they get it down and play. And he is a... Taccarini's left it. Adair or Bonucci. Always going to be a problem. Decent stop from De Gea. Could argue he could have got it away from goal, but Spanish defender Pella carries it. Looks to his right. There's nobody there because Adair's on the floor. But Giaccherini now. Giaccherini could try. Oh! Wonderful stop. Well, this game could be outside, couldn't it? Delivered to Morata. Oh. Lovely flick, Adair. The pace to get away from Piqué, Adair. De Gea once more. Brilliant touch.